Bueno, muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Bienvenidos todos a esta sesión número 10 del segundo periodo ordinario de sesiones de este tercer año. Sean todos bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, por favor. Diputada presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. 1. Verificación de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Código Civil y del Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Iris Adriana Mora Vallejo, presidenta de la Comisión de Deporte de la 16ª Legislatura del Estado. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, una terna de profesionistas en derecho que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar el cargo de magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, una terna de profesionistas en derecho que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. 8. Lectura de la proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que en el ámbito de su competencia realice una investigación pormenorizada y en su caso aplique las medidas correspondientes ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de las trabajadoras y trabajadores mayas hablantes en el municipio de Tulum, Quintana Roo. Y por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum del Estado, que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones lleven a cabo las acciones y medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de nuestras y nuestros hermanos mayas por razón de origen étnico o lengua indígena, que por cualquier otro motivo, tanto en el sector público como en el privado, para su aprobación en su caso. 9. Lectura del dictamen con minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. 10. Clausura de la sesión. Suscribe la diputada presidenta, la licenciada Uterpa Alicia Gutiérrez Balasis, y la diputada secretaria Kira Irisa. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. Informo a la presidencia la asistencia de 19 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 17:18 del día 22 de marzo de 2022. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 16 de marzo del 2022 para su aprobación en su caso.
Compañeros diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Compañeros, ¿alguien más falta por realizar su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de cuenta de la votación, por favor. Informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 18 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria de cuenta de la votación. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 18 votos a favor por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de marzo de 2022. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. Oficio número... El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Tenemos el oficio número 401.10C.8-2022-120 del 3 de marzo del 2022, suscrito por el licenciado Margarito Molina Rendón, director del Centro INA Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite respuesta solicitada respecto al exhorto remitido por la 16ª legislatura mediante el oficio 1202-2022. Para conocimiento y remítase a los correos de las y los diputados integrantes de la honorable 16ª legislatura del Estado. Oficio número presidencia, /2021, /2024, /084, /2022, de fecha 28 de febrero del 2022, suscrito por C. Eric Borges Jan, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. Oficio por el que remite copia impresa y en archivo digital del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que contiene las estrategias y las líneas de acción que la Administración Municipal llevará a cabo para elevar la calidad de vida de sus habitantes.
para conocimiento de los diputados integrantes de la honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número MB/P/DP/048/3/2022, de fecha 9 de marzo del 2022, suscrito por José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo. Oficio por el que remite en archivo digital el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, municipio de Bacalar, Quintana Roo. Para conocimiento de los diputados integrantes de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número 80/1/PMD/SSP/DPL/0772/2022, de fecha 22 de febrero del 2022, Honorable Congreso del Estado de Guerrero, comunica la clausura de los trabajos legislativos del primer periodo de receso del primer año del ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número 63, el número romano, /PMD/SSP/DPL/0777/2022, de fecha 1 de marzo del 2022, Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Comunica la apertura de los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite respectivo, por favor, a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Código Civil, del Código Penal, de todas del Estado de Quintana Roo. A nivel nacional, contamos con legislación que garantiza la protección de las niñas y niños adolescentes. Uno de ellos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su artículo 4 el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A nivel local, el Estado de Quintana Roo, el 30 de junio del 2009, se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto número 156, del cual contenía la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción, siendo efectuada su última reforma el 17 de noviembre del 2015 durante la 14ª legislatura. De igual manera, el proceso de adopción se encuentra previsto en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Quintana Roo. Derivado de lo anterior, creemos que es necesario crear una cultura de adopción en Quintana Roo y agilizar los trámites legales, administrativos y judiciales, es decir, considerando las obligaciones claramente establecidas en los instrumentos internacionales relativos a que los Estados parte tomen medidas legislativas para dar efectividad a los derechos de ellos reconocidos y tomando en cuenta la falta de homogeneidad y las inconsistencias en las diversas regulaciones en las normas nacionales y locales. Por lo antes expuesto, tengo a bien a presentar la siguiente iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Código Civil y del Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa por la que se reforma. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo una terna de profesionistas en derecho que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
tomando en consideración que en el periodo para el que fue designado el ciudadano licenciado Miguel Mario Ángulo Flota como magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, ha culminado y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, después del respectivo análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales de los perfiles correspondientes, tengo a bien a someter a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, una terna de profesionistas en derecho que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, integrada por Pedro Pablo Álvarez Vega, 2, Fernando León Chávez, 3, Daniel Esteban Farad Godoy. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo una terna de profesionistas en derecho que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Tomando en consideración que el periodo para el que fue designado el ciudadano licenciado José Antonio León Ruiz como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo ha culminado y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 101 y 102, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y después del respectivo análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales de los perfiles correspondientes, tengo bien a someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se somete a consideración de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, una terna de profesionistas que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, integrada por primero Ana Mercedes Castillo Carvajal, segunda Luceli Selene Colonia Gómez, 3, Claudia Concepción Ángulo Rojas. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que en el ámbito de su competencia realice una investigación pormenorizada y en su caso aplique las medidas correspondientes ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores maya hablantes en el municipio de Tulum, Quintana Roo, y por el que se solicita a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Honorable Ayuntamiento del municipio de Tulum del Estado, que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones lleven a cabo las acciones y medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de nuestras y nuestros hermanos mayas por razón de origen étnico, lengua indígena y por cualquier otro motivo, tanto en el sector público como en el sector privado, para su aprobación en su caso. Expone la proposición de estudio que las personas mayahablantes pertenecientes a las comunidades mayas de Quintana Roo, con gran presencia en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas y Bacalar, en su mayoría se trasladan o inmigran a la zona norte del estado en busca de mejores oportunidades económicas y laborales, de crecimiento personal y muchos otros de residencia y origen territorial. Se encuentran en algunos municipios donde la actividad turística les permite tener una fuente importante de empleo. Sin embargo, en este trayecto y búsqueda de oportunidades se enfrentan a limitantes sociales y diversas situaciones de discriminación por su origen étnico y lingüístico.
La problemática que se expone por el proponente del acuerdo deriva en que en fechas recientes se hizo de conocimiento público a través de redes sociales y medios de comunicación periodísticos diversos acontecimientos que probablemente constituyen actos de discriminación en contra de personas mayahablantes de la comunidad indígena del estado de Quintana Roo. En ese sentido, solicita la proposición que como representantes populares llevemos a cabo acciones conjuntas con quienes han alzado la voz para defender sus derechos, con nuestras hermanas y hermanos mayas que están siendo violentados y discriminados por su origen étnico, dado que no podemos quedarnos ajenos a esta problemática, que solo ha sido una de muchas que seguramente no se denuncia. Por lo antes expuesto, las diputadas y los diputados que integramos las comisiones de desarrollo indígena y de derechos humanos nos permitimos emitir la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la honorable 16ª legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que en estricto apego a sus facultades legales realice una investigación pormenorizada de los hechos que probablemente constituyen actos discriminatorios llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores mayahablantes, a quienes personal directivo responsable y o de mando superior de conocido hotel en el municipio de Tulum, Quintana Roo, les han prohibido hablar en la lengua maya y en caso de resultar comprobados estos actos impongan las medidas administrativas y reparaciones correspondientes. Segunda, la honorable 16ª legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo solicita a la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo que en estricto apego a sus obligaciones legales continúe con el acompañamiento y asesoría a las y los trabajadores afectados por los hechos que probablemente constituyen actos discriminatorios conforme al punto anterior, así como también de puntual seguimiento al caso canalizado ante la CONAPRED. Cuarto, la honorable 16ª legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo solicita respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, a la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del municipio de Tulum del estado de Quintana Roo informe a la legislatura sobre las medidas, acciones emprendidas en el ámbito de su competencia, así como el estado actual y los avances en la atención del asunto en materia de la presente proposición. Es cuanto, diputada presidenta. Esta consideración de esta legislatura, la proposición presentada, si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Diputado Pedro Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. En el mes de enero presenté un punto de acuerdo para solicitar al CONAPRED que realice una investigación y aplique las medidas correspondientes ante los probables actos de discriminación llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores mayahablantes de Tulum, derivado de actos de discriminación realizados en su centro de trabajo, en un conocido hotel de ese municipio, al prohibirles hablar en lengua maya. Asimismo, propuse que se solicite a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento del municipio de Tulum que lleven a cabo las medidas que resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de las personas mayahablantes, tanto en el sector público, así como también en el privado. Lo anterior, dado que ejercer y practicar una lengua indígena y preservar los usos y costumbres milenarios son derechos humanos intrínsecos de quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, los cuales deben ser gozados con plena libertad, sin restricciones o actos discriminatorios que atenten contra su pleno ejercicio. Sin embargo, este derecho humano está siendo vulnerado flagrantemente en contra de nuestras hermanas y hermanos mayas hablantes, quienes en su mayoría se trasladan o emigran a la zona norte del estado en búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales y de crecimiento personal. En ese sentido, diputadas y diputados, los invito
a apoyar esta propuesta, dado que como legisladores tenemos la obligación de llevar a cabo acciones contundentes en contra de actos que violentan los derechos humanos de todas las personas, y más aún, de personas en situación de vulnerabilidad, como son sus hermanos mayas. Muchas gracias. Es cuanto. No habiendo más intervenciones, se somete a votación la proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Anita, pero dice que voto a favor. Diputada secretaria, tome en consideración el voto de la diputada Ana Pamplona a favor. Y instruyo se cierre el módulo de votación. Por favor, dé cuenta de la votación. 20 con Ana. Diputada Presidenta, le informo que la proposición presentada ha sido aprobada por unanimidad con 20 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se le da el trámite respectivo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta del proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa en cuestión tiene como objetivo fundamental garantizar que el presupuesto que se autoriza a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, tal y como sucede con los poderes del Estado y los órganos públicos constitucionales autónomos. Por lo antes expuesto, las y los integrantes de esta Comisiones Unidas nos permitimos proponer al Pleno de esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. Por lo antes expuesto, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración del Alto Pleno Deliberativo las siguientes minutas. Primero, se adiciona un párrafo último al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar así. El presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción no será menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior. Para tal efecto, el proyecto correspondiente será remitido a la legislatura para su inclusión en el presupuesto de egresos del Estado a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda en los términos que disponga la ley de la materia. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas y las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción presentará anualmente ante el Pleno de la Legislatura un informe de labores y resultados en términos del artículo 51 bis de esta Constitución y de la ley aplicable. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Segunda, se reforman las fracciones 17, 18 y 19 del artículo 21, el artículo 24, las fracciones primero y segundo del artículo 29, las fracciones 15 y 16 del artículo 35 y se adicionan las fracciones 20 al artículo 21 de la fracción tercera del artículo 29 y las fracciones 27 y 28 del artículo 35, todos de la ley del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 21. Artículo 27, dar seguimiento a las funciones del sistema estatal. Artículo 29, expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases, organizaciones, así como las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integran la Secretaría Ejecutiva. Segunda, nombrar y remover por mayoría calificada de 5 votos al secretario técnico de conformidad con lo que establece la presente ley. Artículo 35. Fracción 15, preparar y organizar las sesiones de comité de coordinador y el órgano de gobierno, así como vigilar su difusión en los medios electrónicos, así como en redes sociales oficiales de la Secretaría Ejecutiva. Artículo 17, elaborar y presentar al órgano de gobierno el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva, considerando las observaciones realizadas por el Comité de Participación Ciudadana, mismo que una vez aprobado será remitido a la legislatura del Estado. Artículo transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor en previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el día en el que inicia la vigencia del decreto por el que se adiciona su último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Segunda, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforman los párrafos primero y se adiciona un párrafo segundo, reconociéndose en su orden los subsecuentes del artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforma el artículo 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Tercero, una vez aprobada la minuta y proyecto de decreto contenido en el inciso A del presente dictamen, remítase a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para los efectos del dispuesto en el artículo 164 de la Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Les cuento, diputada presidenta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado, me permito hacer uso de la voz. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, México tiene un gran problema de corrupción. El que no tranza, no avanza. De a cómo nos arreglamos, ayúdame a ayudarte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases que no son nada enriquecedoras? La corrupción es uno de los mayores desafíos de la sociedad. Lastima las instituciones democráticas, detiene el desarrollo económico, debilita la confianza ciudadana y profundiza desigualdades sociales. Los índices de percepción de la corrupción no son favorecedores. Quintana Roo está situado dentro de los 5 estados con mayor índice de corrupción, según estudios del INEGI. En los muros de la corrupción se visualizan diversos planteamientos. En unos refieren que es cuestión cultural, otros que es un problema del Estado de Derecho y algunos casos el cumplimiento de leyes. Es cierto,
Lo importante aquí es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Hagamos una pausa. Para poner en contexto, en el 2015 se creó el sistema anticorrupción a nivel nacional. Y en el 2017 se crea el sistema estatal anticorrupción en Quintana Roo, para prevenir, investigar, combatir y castigar la corrupción. Compañeros diputados, compañeras diputados, este es el sistema anticorrupción. Lo integra el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Consejo de la Judicatura del Estado, el IDAIPCRO y el Tribunal de Justicia Administrativa. Instituciones del Estado de Quintana Roo que juntos fortalecen sin duda la rendición de cuentas y el acceso a la información, promueven la participación ciudadana en las decisiones públicas y también vigilan los recursos públicos para que se apliquen con responsabilidad y con transparencia. Quiero decirles que este Comité Coordinador Estatal ha logrado la consolidación de la política estatal anticorrupción, siendo los pioneros a nivel nacional. Claro, se ha avanzado en el combate a este fenómeno, pero no es suficiente. Se requiere reforzar desde luego este sistema estatal anticorrupción para dar cumplimiento en sus metas. Actualmente ya se cuenta con una hoja de ruta a largo plazo, con metas claras para cumplir. Pero sin duda requiere de recursos suficientes para su implementación y seguimiento. La iniciativa que propongo y que ha sido analizada y debatida en comisiones, a quienes yo agradezco la participación de todos los diputados, tiene el objetivo fundamental que el presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado no sea menor al presupuesto autorizado en el año inmediato anterior, fortaleciendo su capacidad en el combate a la corrupción. Que quede claro, esta propuesta no solicita que se le asigne mayor presupuesto al sistema si está alguna situación primordial, sin duda, en el Estado. Su objetivo es que no se le resten fuerzas, que no se le reste presupuesto. La corrupción es algo que nos duele a todos los quintanarroenses y juntos podemos combatirla. Es cuanto. Muchas gracias. Compañeros diputados, está a consideración de esta legislatura, en lo general, el dictamen presentado. Se somete a votación, en lo general, instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. ¿Ya? Diputada secretaria, de cuenta de la votación, por favor. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general por unanimidad con 17 votos a favor. En tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Esta consideración de esta legislatura en lo particular, el dictamen presentado, si algún diputado desea hacer alguna observación, favor de manifestarlo. De no ser así, se somete a votación en lo particular, el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la votación, por favor. Diputada presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con 18 votos a favor, por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se remite para su trámite la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 164 de la Ley Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se les invita a los presentes a ponerse de pie. La Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se reforman las fracciones 17, 18 y 19 del artículo 21, el artículo 24, las fracciones primera y segunda del artículo 29, las fracciones 15 y 16 del artículo 35 y se adicionan las fracciones 20 al artículo 21, la fracción tercera al artículo 29 y las fracciones 17 y 18 al artículo 35, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Se les invita a ocupar su lugar. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la voz al diputado Hernán Villatoro Barrios. Con su permiso, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros de esta 16ª legislatura, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia nace, la organización surge y la revolución se produce. Fidel Castro Ruz. Quiero, compañeros, porque creo que es un deber
un deber intelectual el que nosotros como representantes populares hagamos un ejercicio de análisis que nos permita de alguna manera vislumbrar el horizonte estratégico, la ruta, el rumbo por donde deben caminar los pueblos en su lucha por la liberación. Al tema le he denominado la nueva, novísima izquierda de nuestro tiempo. Cada cierto tiempo nace una nueva izquierda, eso sí, cada vez más a la derecha. La excepción, la década de 1960. Fértil en debates, enriqueció el movimiento emancipador, no solo en América Latina, sino en el entonces llamado Tercer Mundo. Sirva de referente Franz Fanon y Los Condenados de la Tierra, obra decisiva para entender los movimientos de liberación nacional, la mentalidad del colonizador y las élites cipayas en África, en América Latina, a tenor de la Revolución Cubana, dos obras de referencia obligada vieron la luz: La Historia Me Absolverá, de Fidel Castro en 1953, y La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido Che. Ambas sentaron las bases de las luchas contra las tiranías. El mundo viraba a la izquierda. El movimiento de los no alineados, la guerra de Vietnam, la crítica a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el rechazo al estalinismo, a la invasión de Checoslovaquia, el triunfo de la Revolución China, fundamentó la crítica a los partidos comunistas apegados a la directriz soviética. Así nació la nueva izquierda radical, anticapitalista, insurreccional y socialista. Sus principios contenían una denuncia a la explotación del hombre por el hombre. La nueva izquierda creció en dos frentes: el teórico, aportando categorías de análisis para interpretar las transformaciones del imperialismo, y en la praxis política, el surgir de los ejércitos de liberación nacional, adjetivados como guevaristas. Su existencia abrió el debate sobre la transición, los modos de producción, la reforma agraria, la soberanía nacional, la independencia económica, los procesos de integración, las vanguardias, el antiimperialismo. Los ejemplos van desde México a Chile. No hubo país donde no prendiese la llama. Fue la refundación de la izquierda, de allí su apelativo, Nueva. Ejército de Liberación Nacional, Ejército Revolucionario del Pueblo, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tupamaros, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre otros. Hoy, la novísima izquierda latinoamericana no juega en el mismo campo. Abreva del pensamiento antimarxista, sus proyectos no contemplan el socialismo. Refractarias al anticapitalismo, se inventan un modo de producción ad hoc. El modo de producción democrático, verde ecologista, antipatriarcal y sostenible. En su interior, las relaciones de explotación capitalista, la contradicción capital-trabajo, se desvanece. En esta lógica, quizás valga la pena recordar el coloquio internacional El Mito del Desarrollo. Participaron, entre otros, René Dumont, Edgar Morin, Jacques Attali, Helio Jaguaribe y Cornelius Castoriadis. El objetivo, la crítica al desarrollo capitalista. Castoriadis marcó el inicio. Puede hacerse lo que se quiera con las palabras, pero en definitiva, socialismo ha significado siempre abolición de la explotación.
cumplidas dos décadas del siglo XXI, pandemia mediante, parafraseando a Castoriadis, podemos decir, hagan lo que quieran con las palabras, pero abandonar la lucha contra la explotación es abrazar el capitalismo. Recurriendo nuevamente a la caracterización de lo que debe ser una izquierda verdadera, los principios son innegociables. No sirve ganar bajo la mentira, ser resultadista. Si es importante ganar, lo es más la dignidad, no subastada, la palabra dada. Por consiguiente, pueden surgir nuevos partidos políticos, pero si de entrada se renuncia a luchar contra las relaciones de explotación y avanzar en la construcción del socialismo, solo queda gobernar para el complejo industrial, militar, financiero y tecnológico del capitalismo digital. En conclusión, demos la bienvenida a la novísima izquierda latinoamericana y el modo de producción ecológico, verde, democrático y antipatriarcal. ¿Y el capitalismo? Bien, gracias. Con el pueblo hasta la victoria. Se le concede el uso de la voz a la diputada Kira Irizan. Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos mis compañeros diputadas y diputados, buenas tardes. Trataré de ser igual de elocuente que el diputado Villatoro, quizá no me sea posible, pero haremos el mejor esfuerzo. Definitivamente el tema del que quiero hoy platicar y comentar con todos ustedes y en el cual se centra la reflexión es que los ciudadanos nos dieron a todos nosotros la confianza de representar sus intereses y de defender sus derechos. Quisiera comentarles y quiero hacerles un poco de contexto y de historia y recordar un poco lo que ha padecido nuestro municipio de Solidaridad. Como ustedes sabrán, hace 3 años Solidaridad sufrió las consecuencias de un pésimo gobierno, de un gobierno ineficiente, alejado de los ciudadanos, un gobierno siempre que buscó la confrontación e imponer su voluntad, envuelto obviamente en escándalos de corrupción, falta de rendimiento de cuentas, obras caprichosas y demás acciones que no representan claramente una actividad muy democrática. Como saben, pues estoy hablando de la expresidenta municipal de Solidaridad, la señora Laura Bernstein. Desde el gobierno de Solidaridad ya se han interpuesto más de 20 denuncias ante la Fiscalía y es un hecho conocido por todos los presentes y por los que nos escuchan desde su casa u oficina a través de las redes sociales que, bueno, dicha ciudadana ya fue vinculada a proceso por un juez de lo penal en el Distrito de Solidaridad. Los informes también, tenemos conocimiento por parte de los informes de la Auditoría Superior del Estado, que no dejan duda que todo el rendimiento de cuentas que manejó la presidenta Laura Bernstein y su administración, pues carece de comprobación documental, carece de sustento, carece del cumplimiento de las reglas mínimas indispensables que establece la ley de la materia para poder rendir cuentas. El gobierno municipal, la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, pues están haciendo su trabajo y están permitiendo que las investigaciones avancen sin dilación
y con todas las garantías para los implicados y obviamente atendiendo a los intereses de la ciudadanía y de los ciudadanos de Solidaridad. Y así debe de ser, cada uno en el ámbito de su competencia, cada autoridad desde su trinchera, cada autoridad desde sus capacidades, facultades, pues debe de actuar ante una situación como lo que ha sucedido en Solidaridad. Y bueno, ¿de qué se trata todo este trabajo que realizan distintas autoridades? Pues de que salga a la luz y de que tengamos la verdad legal de todos estos hechos que han sucedido en Solidaridad y que se pague y que sancionen a los responsables por dichos hechos de corrupción. Hoy he querido hacer el uso de esta tribuna pues para compartir un poco el tema que yo considero que es conocido de todos, es un hecho totalmente conocido de todos. Y saben también que aquí en nuestra legislatura se han tramitado diversos juicios políticos en contra de la alcaldesa, de la expresidenta Laura Beristain. Juicios que en su momento la Comisión de Justicia ha tenido a bien a estudiar y a determinar su procedencia. Es así que corresponde en este estado procesal de dichos juicios políticos a la presidencia de la mesa de debates subir el dictamen al pleno a efecto de nombrar una comisión instructora. Sin embargo, no se ha dado paso a dicho procedimiento legal de diversos juicios políticos. Como presidenta de la Comisión de Justicia, he solicitado formalmente se le dé seguimiento a estos diversos juicios políticos a fin de que se atienda la solicitud de muchos ciudadanos. Los solidarenses, todos fuimos gravemente afectados por el gobierno de la señora Laura Beristain. Hoy todavía tenemos grandes problemas en Solidaridad de consecuencia de un abandono en la gestión y en la administración. Cualquiera que camine por sus calles podrá observar calles totalmente abandonadas, calles llenas de hoyos, calles sin luminarias, calles sin seguridad y en fin, muchas otras cosas que hoy por hoy la actual administración está atendiendo. Pero todas estas cosas no pueden quedar impunes. No puede pasar una administración y llegar otra y que estas cosas queden impunes y no se persigan y no se investiguen y no se impongan las acciones que correspondan. No podemos permitir que siga existiendo o sigan aspirando personas a cargos de elección popular que no han sido capaces de realizar su trabajo en función y que no han sido capaces de hacer un trabajo digno y un trabajo claramente transparente. Es por eso que hoy por hoy solicito a todos los presentes, a mis compañeras diputadas y diputados, atendiendo a la máxima que tenemos, que es la confianza de los representar a la ciudadanía, pues que le demos el cabal seguimiento a estos juicios políticos, que se nombre una comisión instructora, que esta comisión instructora sea conformada por los diputados que designe esta legislatura, a fin de que se inicie pues el estudio de las pruebas, los careos, las investigaciones conducentes y que dicha comisión en su oportunidad determine la sanción, si en su caso debe proceder una sanción. Esto es, como lo he dicho en diversos foros, si tenemos tiempo de atender estos juicios políticos. Yo considero que los juicios políticos se tiene el tiempo de atenderlos. Hay el tiempo de atender esta petición ciudadana si hay la voluntad política. Si hay realmente la preocupación de todas las diputadas y diputados, pues ¿de qué? De representar a los ciudadanos. ¿De qué? De atender una petición ciudadana y de defender los intereses de los ciudadanos en este Congreso, porque esta es la razón por la cual hoy nos encontramos aquí todos nosotros. Solicito una forma muy respetuosa a la presidenta de la mesa de debates que se proceda a dar trámite
y se pase al pleno los diversos juicios que se han interpuesto en contra de la expresidenta municipal Laura Beristain. ¿Es cuánto? ¿Algún diputado desea hacer alguna participación? Bueno, invito a los presentes a ponerse de pie. Se cita para la sesión número 11 el día 23 de marzo a las 13 horas. Se clausura la sesión número 10 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 18 horas con 14 minutos del día 22 de marzo de 2022. Muchas gracias, diputados, diputadas y a todos por su amable asistencia. Muy buenas tardes. Voy a presentar varios juicios políticos la próxima semana. Estamos listos para recepcionar.